Van un tópico de stream. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Son cosas muy diferentes. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Sí, son cosas diferentes, pero bueno, ¿qué cree que haga? Obviamente, ojalá todos puedan vivir. No, yo creo que todos apuntamos a vivir para trabajar, ¿o no? O sea, la otra vez vi un tweet que decía como... Bah, pasa que yo tampoco puedo dar mucho mi opinión porque es como que no soy una fuente confiable. Bah, sí, creo que sí, boludo. Creo que sí, porque yo llegué a un punto... No, sí, yo soy el ejemplo perfecto. Trabajo de lo que me gusta. Y una vez que llegas al punto de trabajar de lo que te gusta, es como que termina siendo tu misión en la vida. O sea, no sé si tu misión en la vida, pero es lo que te motiva todos los días, ¿sabes? O sea, yo hoy en día lo que me motiva a vivir, igual es un montón decir eso, porque ya veo que mañana cierra Twitch y piensa que me voy a suicidar o algo así, pero es como un motor muy grande, tipo el que me gusta streamear o el que me gusta crear contenido. La creación de contenido es como lo que más me motiva, por así decirlo, porque es como que todo el tiempo estoy pensando en qué puedo hacer y lo que más me entretiene hacer, ¿me explico? Entonces, una vez que ya ese punto, es como vivir para trabajar. Y vi justo un tweet que decía como que ojalá no tengamos que trabajar y que seamos libres la 24/7. Pero si somos libres 24/7, vamos a terminar haciendo algo que genere trabajo, pero yo, o sea, nos dedicaremos 100% a algo que nos gusta y eso, algo que nos gusta, terminar haciendo un negocio, algo así. O sea, me refiero, va, depende, porque si te gusta ver, estar sentado en el sillón viendo series, no sé, pero, o sea, yo creo que todo lo que te gusta lo puedes convertir en un trabajo hoy en día. O sea, está todo muy globalizado como por hacerlo. Obviamente que yo lo veo en una posición que, bueno, lo logré y tengo otra visión capaz, y bueno, yo qué sé. Yo creo que, ponele, si tuviese plata infinita, llega un punto donde te aburrís de la vida, creo yo. Ya, si tenés plata infinita y no tenés, y lo único que puedes hacer es gastar plata, te terminás aburriendo. Ponele que no trabajás de nada, o sea, no sé, te terminás aburriendo. Siempre necesitas como un objetivo en la vida. Y está bueno que ese objetivo sea un trabajo, creo que es más productivo. Pero bueno, no sé. O sea, siento como que estás muy al pedo si estás... O sea, si tenés plata infinita y no haces nada. No sé, a mí me aburriría, capaz. Obviamente que todos los que estamos acá dirían, no, a mí me encantaría tener plata infinita y no me aburriría nunca, pero es porque no tenemos la condición de estar en esa situación. Pero yo confío en que si desde que tuviese 0 años a día de hoy tuviese plata infinita, la vida se me haría totalmente aburrida. Si no tuviese proyectos, ponen, si nadie tiene que trabajar, si no, si simplemente podría ser una libre albedrío todo. No sé. Bueno, igual Elon Musk es millonario y miralo. Bueno, por eso, porque Elon Max, ponele, si quiero, no puede hacer nada más en la vida. Pero no es que ya llegas a un punto donde tenés mucha plata. Lo único que te queda es lo que dejás al mundo. Es la pirámide de Maslow. O sea, una vez que vos tenés todas las necesidades cubiertas en cuanto a dinero se refiere y salud se refiere, lo único que te interesa en la vida es dejarle algo a la humanidad y que te recuerden. Entonces vos buscás un proyecto grande. Obviamente, si tenés mucho más plata, el proyecto para que te recuerden va a ser mayor. Por ejemplo, Elon Musk, que quiere llevar, no sé, al hombre a Marte, por ejemplo. Entonces, su proyecto es mucho más ambicioso, pero capaz, para mí, que capaz, obviamente no me puedo dar, yo qué sé, el lujo de irme a una mansión a vivir o yo qué sé, me gustaría, no sé, recorrer el mundo y no tengo plata para recorrer el mundo, la verdad. Mi objetivo capaz para dejar al mundo es más chico. Si bien tengo una ambición por tener cierto dinero, también tengo una ambición por dejar algo al mundo, pero no es tan grande como llevar al hombre a la luna. O sea, es como más tranquilo, que es como, no sé, siento que mi ambición es como crecer como creador de contenido, tener una comunidad que se identifique con lo que hago, que hacer feliz a personas haciendo contenido, pero no creo que no trabajar sea la solución a todo, ¿sabes? Pero sí creo que hay que como que enfocar lo que te gusta, lo puedes monetizar 100%. Por ejemplo, te gustan las series, literalmente te puedes hacer una página de crítica de cine. Obviamente que el tema está en cómo hacer, cómo monetizarlo, cómo hacer que a la concha de tu hermana. No, voy a reiniciar. El tema está en, no sé, por ejemplo, está en, veo muchas series, veo muchas películas. Me encanta estar sentado en el sillón viendo series y películas. ¿Cómo puedo vivir de eso? Bueno, me creo un blog en donde cuente cosas que veo, mis opiniones, resúmenes, lo que sea. Y bueno, pues está en vos. Y la experiencia y lo que te va a motivar el día a día es encontrar esas personas que le guste lo que haces. Y puedas monetizarlo, puedas ser feliz compartiendo tus ideas, ver devoluciones, leer opiniones, lo que sea. Pero ya queda en vos y esa es parte como de lo que te termina motivando. El conseguir eso, no sé. Pero bueno, hay un montón de canales que hicieron eso, boludo. O sea, yo me imagino, no sé, por ejemplo, lo que hacen resúmenes de película que yo veía, no sé, ese... No me acuerdo cómo se llamaba el canal. Pero bueno, acá también en Argentina está ese, te lo resumo así nomás. Yo no lo veo, pero creo que es el youtuber top 1 de Argentina, realmente. Y el chabón es eso, boludo. O sea, capaz el chon se la pasaba viendo series, boludo, en el tirado de cosas. Y mira, ahora es su trabajo, boludo. Tiene toda una comunidad atrás que habla de cine, de película. El chabón es como que todo el tiempo hace cosas que le gusta. Yo creo que como que una vez que estás más o menos bien económicamente, que también es muy difícil porque hay muchas realidades y hay gente que tiene que trabajar para vivir. Es un problema también para vivir para trabajar. O sea, es muy difícil llegar a vivir para trabajar si estás trabajando para vivir. ¿What? Rarísimo lo que acaba de pasar. No sé qué pasó ahí. Pero no, pero es difícil porque estás en una situación mala. O sea, yo por ejemplo, yo pude hacer lo que hice. O sea, yo pude ponerle, yo pude, o sea, estar feliz con lo que hago ahora, realmente porque agarré una etapa de mi vida. O sea, realmente me la traijardí totalmente cuando estaba todavía siendo mantenido, ¿sabes? También tuve la suerte de poder ser mantenido, pero bueno, también me forcé en la secundaria. O sea, no es que, o sea, pero bueno, también tuve cierta suerte. O sea, que gente que no tiene la suerte ni siquiera, o sea, que capaz tiene que ir a la secundaria y tiene que trabajar. Pero hay gente que también puede ser mantenida en la secundaria y no, capaz, no lo intenta, no sé.
Pero bueno, yo creo que como el punto que estaría bueno que todos lleguemos es eso, de vivir para trabajar, no trabajar para vivir. O sea, trabajar para vivir es medio paja. Van, hay gente que ya tiene toda la vida asegurada y no le faltará nada, como los hijos de los famosos. Sí, pero yo creo que los hijos de los famosos terminan tratando de hacer cosas, boludo. También es una paja que te reconozcan todo el tiempo por tu viejo. O sea, yo creo que te... No sé, yo capaz lo veo de afuera y digo, qué paja, corte. Que todo el mérito que tenés vos es ser el hijo de, y no tener tu mérito propio. Entonces, capaz, yo creo que es algo que también motiva a los hijos de los famosos al tratar de llegar a ganarse un nombre y no ser el hijo de. Pero la verdad que también pueden ser personas comunes. Pero yo creo que te motivaría bastante dejar de ser el hijo de, ¿no? ¿Qué opinas? No debo superar, pero aunque sea, no sé, ser alguien más. O sea, no sé. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, Miley Cyrus. O sea, el viejo de Miley Cyrus era como cantante, boludo. Miley Cyrus totalmente lo superó. Igual Miley Cyrus también es verdad que chica ya era alguien. O sea, de que tiene, no sé, ¿cuánto? 12 años, no sé. Pero bueno, también otros tienen otra cosa en la vida. O sea, yo capaz, o sea, lo que motiva en la vida es, no sé, streamear, crear contenido, lo que sea. Y capaz a otra persona le motiva a tener un hijo. Cuando a mí, la verdad, tener un hijo es algo que no me copa, por ejemplo. Es algo que no lo veo en mi radar. Es algo que, no sé, tengo... O sea, es verdad que soy chico todavía, pero es como que no me imagino... No es algo que me motive, ¿sabes? O sea, creo que... No sé. Entonces, es como capaz tienen diferentes motivaciones. Capaz no pasa todo por trabajar, no sé. Estas personas trabajan para vivir. Porque es la única forma de sentirse útiles. No, boludo. La gente que trabaja para vivir no creo que es porque se quieran sentir útiles. Sino porque tienen que traer el pan a la mesa, boludo. O sea, son personas que capaz no... No sé, boludo, se tienen que agarrar el primer trabajo que tienen porque capaz no tienen la posibilidad de tener un sustento económico que les permita, como, o sea, suena re cliché, pero para seguir sus sueños, por así decirlo. Van a Chucky Chan, no le dejará nada de pasta a su hijo. Esa es la típica de Bill Gates. Bill Gates creo que cuando se muera va a donar no sé cuánto a no sé quién, algo así, ¿no? No sé si está chequeado, pero vi en un video. No sé, creo que Bill Gates decía que cuando se moría le iba a dejar más el 2% al hijo, algo así. Y el resto le iba a donar, no sé, inchequeable.